Esta es la historia real de Maldición del Nudo Marinero y la Virgen Decapitada. En primera persona. Hasta el día en el que los gusanos devoren mis restos, voy a estar maldito. Más de 4 décadas que sigo intentando librarme de esto. En vano, nada funciona. A veces solo deseo morir. Mi tragedia es la que sigue. Cuando no me estaba embarcando en 1000 romances fugaces, mi otra pasión era el mar. Cazafús, el Casanova, me decían. Así me llamaban en el barco. Lo primero, claro, está por mi apellido. Poco me importaba realmente si la susodicha mujer estaba en pareja. Yo pensaba que uno es adulto y consciente de sus acciones. Bueno, eso es lo que yo estaba por aprender. Una temporada, a las pocas semanas del embarque, un colega se acercó y me dijo: Cazafús, tenga cuidado. Por códigos marineros, no se dice quién es, pero una de sus tantas amantes es la esposa de uno de los tripulantes de este barco. Yo conocía a la mayoría en el barco, pero siempre había mucha gente nueva. Sinceramente me daba igual, sabía cuidarme la espalda. Más de una vez, algún cobarde quiso atacarme de ese modo. Me acuerdo bien, fue un 2 de febrero. Yo había terminado de realizar mis tareas, que ese día consistían en organizar el depósito. Regresé a mi camarote por la tarde. Ya tuve un negro presentimiento cuando vi la puerta entreabierta. Entré con premura, mirando a todos lados, esperando un ataque. No había nadie. Mis objetos personales se hallaban en el lugar. Tampoco había agua o comida que alguien pudiese envenenar, si hasta eso llegué a pensar. Habrán sido días más tarde que lo descubrí. Tenía yo un gabinete de 4 cajones que utilizaba para objetos personales. El único vacío era el último, el de abajo. Estaba ordenando mis pertenencias. Entonces se me ocurrió abrirlo. Y ahí lo vi. Había algo extrañísimo dentro del cajón. Una cuerda de alto grosor. Tenía un nudo al estilo marinero, pero de extraña forma, como si fuesen círculos uno dentro de otro. Más macabro fue ver eso que se hallaba en el interior, entrelazado entre el nudo. Una estampita de Estelamaris al revés y sin cabeza. Aquella santa es sagrada en el ambiente marítimo. Agarré aquello con las manos, salí enojado y lo arrojé al mar. Más que molesto me tenía la intrusión en mi habitáculo privado, pero quise dejarlo ahí. No pregunté nada. Hasta llegué a pensar que era una broma. Cuando uno tiene años de barco, puede diferenciar todas las etapas de una tempestad marítima. El movimiento de aguas empieza de a poco, de manera cautelosa. Uno va viendo toda esa evolución. Bueno, eso sentía yo, que algo estaba viniendo. Primero eran sensaciones corporales, incomodidad, acidez estomacal, nervios. La siguiente etapa empezó una noche. Me despertó un resplandor, como si alguien hubiese puesto una linterna en mi cara de golpe. Me froté los ojos, había algo, pero tardé unos segundos en verlo claramente. La santa decapitada yacía a los pies de mi cama. Extendía uno de sus brazos al frente. Alrededor del antebrazo se enroscaba como serpiente una cuerda. De la mano pendía aquel nudo marinero ardiendo en llamas. Poco me acuerdo después de eso. Cuando me calmé estaba en la enfermería, en una camilla, siendo medicado por intravenosa. Me contaron luego que me puse a gritar en plena madrugada, que corría y golpeaba todas las puertas. Mi enfermedad fue de mal en peor. No miento si digo que habré bajado 10 kilos en un mes. Llegaron a pensar que era un virus. Me aislaron por precaución. Aquellos días fueron terribles. La mayor parte del día la pasaba en cama. Por las noches me ataba una sábana alrededor de los ojos. Es que la santa aparecía de manera constante. Antes de tocar tierra, tuve una terrible pesadilla. Caminaba yo la cubierta del barco, pero estaba oscuro. Había neblina. El mar se agitaba furioso, salpicando agua helada en mis pies descalzos. Entonces escuché ruidos. Seres oscuros y de ojos brillantes trepaban por la cubierta. Eran 3 que me rodearon con sus frías manos. Me desperté gritando. Poco después, creí sentir alivio cuando desembarqué.
Mi estado fue mejorando un poco. La santa dejó de aparecer. Pensé que era cosa del barco nomás. Al recuperar fuerzas, volví a la vida de antes. Eso sí, por las dudas, preguntaba si la susodicha era casada. Pensé que todo iba a quedar en una anécdota. Una de mis amantes terminó embarazada. No era la primera vez. Ya en el pasado obligué a una a realizarse un aborto, pero ahora hasta yo creía haber aprendido una lección. Decidí sentar cabeza, tener aquel hijo. Dejé los amoríos. Fueron los meses más tranquilos de mi vida. Hasta les diría que me olvidé de aquel extraño maleficio. Pero llegado el séptimo mes, nuevamente comencé a tener aquellas horripilantes visiones. Solamente yo podía ver a esa figura decapitada. Me temía algo siniestro. Una mañana mi pareja comenzó a sentirse mal. Corrimos al hospital. Los estudios indicaron que la criatura había fallecido por asfixia al ahorcarse con el cordón umbilical. No mucho después de eso, totalmente destrozada, la mujer que era mi pareja se suicidó mediante ahorcamiento. La maldición seguía presente. Todo rondaba alrededor de nudos. Yo mismo intenté colgarme dos veces, pero en ambas ocasiones se rompió la soga. Eso no me iba a dejar librarme tan fácilmente. Fui a más de uno de esos chamanes o curanderos. Todos me decían lo mismo, que fuera y pidiera perdón a esa persona que me maldijo. Hice averiguaciones, pude enterarme quién era el tipo y qué bar frecuentaba esta persona. Pero hice las cosas mal, muy mal. Tan desesperado estaba que me puse borracho. Al momento de llegar el tipo yo no hilaba palabras coherentes, pero él me reconoció. Iniciamos una pelea. Él decía que yo le había arruinado la vida y su matrimonio, que merecía todo lo que me pasaba. En un momento dado sacó una navaja, me dio una puntada en el costado. No sé cómo saqué fuerzas, pero logré quitarle su arma y lo apuñalé varias veces hasta la muerte. Me quedé ahí, junto al cuerpo bañado, en un charco de sangre, hasta que vino la policía. Caratularon el hecho como una emoción violenta. Me dieron 4 años y medio. Durante todo ese tiempo no volvió a pasar nada. Realmente creí que todo había terminado con la muerte de ese que me maldijo. Salí una vez más. Quise portarme bien. Dejé esa vida promiscua. Me puse en una linda relación. Me casé. Hasta que no vi que sacaban a mi primer hijo del vientre de su madre, no estuve tranquilo. Cuando vino el segundo, años más tarde, me pasó lo mismo. Como si muy en mi interior supiese que nada había terminado. Por algo es que me pongo a contar todas estas cosas de hace más de 30 años. Vaya uno a saber qué mecanismo tiene el lado oscuro. ¿Cómo carajos funcionan las maldiciones? Juro que pasó un montón de tiempo. Mi nene mayor tenía 12 años y el otro 9. Fue la noche justo antes de iniciar un viaje familiar. Allí volví a ver a esa versión diabólica de Estela Maris, sosteniendo la cuerda en llamas. Puse alguna tonta excusa que me dolía el estómago. Cancelé aquel viaje pensando que nos íbamos a matar por la ruta, pero se me suscitó un temor. Por el bien de mi familia, me interné en un sanatorio mental. Ellos me vieron deprimido, dejé de comer, no me levantaba de la cama. Los doctores dijeron que era algún estrés tardío por los traumas del asesinato y la cárcel. Ahora sigo aquí, esperando ponerme mejor para ver a mi familia. Sé que ellos me están esperando, pero temo que la maldición les haga daño. Me parte el alma. De verdad, lo que acaban de escuchar me parte el alma. Me parte el alma cuando el paciente repite una y otra vez que espera volver a ver a su familia. Él mismo fue quien los ahorcó a todos utilizando una cuerda, a su esposa y los dos chicos. Como doctor, yo podría tomar este relato como delirios de otro pobre enfermo mental, pero ¿saben una cosa? Hay algo que me inquieta sobremanera. La primera vez que me contó sus vivencias fue durante su estancia en la cárcel. Ahí recuerdo claramente, y tengo anotado que durante esas pesadillas en el barco, él relató algo distinto a la última vez que volvió a contarlo todo. Y que fue lo que acabo yo de transmitirles a ustedes en forma de historia. Aquí dijo ver sombras, pero claramente la primera vez que lo contó me dijo que los seres de la pesadilla eran 2 niños y una mujer. Como si aquello fuese un oscuro presagio. Tengo décadas tratando problemas mentales, pero me siento yo, inmerso en la locura, tratando de comprender esta historia.
La Terrible. Maldición del Nudo Marinero y la Virgen Decapitada. Esta historia es real.